encuentros, conferencias y conversaciones en nuestro programa Crítica y Celebración. Hoy día queremos conversar con nuestros buenos amigos invitados, con Jorge Costaudá, jesuita chileno, doctor en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana, exdirector del Centro Teológico Manuel Larraín, actualmente investigador adjunto de la Universidad Católica. Y a Daniel Mansuy, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Rennes y profesor de Filosofía Política de la Universidad de los Andes. El tema que hoy día nos convoca, creo que es de la mayor importancia. Efectivamente, el cristianismo, y particularmente la Iglesia Católica, ha tenido un sentido espiritual y un papel histórico desde el origen de la era cristiana hasta nuestros días. Sin embargo, atraviesa en este momento, y es un momento ya bastante largo, muy largo, por una crisis muy profunda. Entonces, surgen algunas preguntas. ¿Está unida esta crisis a la llamada muerte de Dios? ¿O responde la estructura y el ethos de la Iglesia a la realidad de nuestro tiempo? Entonces, más allá de los escándalos que ahora la amenazan, ¿puede seguir siendo una fuerza decisiva y una orientación para la humanidad? Las preguntas son demasiado grandes, demasiado importantes, y ciertamente no las vamos a contestar, pero queremos reflexionar sobre ellas. Y quiero agradecer particularmente al padre Jorge Costaudá y al filósofo Mansuy, con el que tengo la suerte de tener una buena relación, estar con nosotros, y ustedes por haber venido. El orden parece que hace que Costaudá esté antes que Mansuy. Adelante, Jorge. Muchas gracias por la invitación, gracias Benedicto oficialmente. Gracias por venir, perdón porque van a tener que escucharme, yo soy un poco apasionado y también hablo clarito, entonces a veces puede ser que alguien no... Perdón. He titulado esta exposición La hondura de la crisis de la Iglesia. La crisis de los abusos sexuales del clero y su encubrimiento no tiene precedentes en la historia de la Iglesia. Probablemente será recordada como la catástrofe mayor después de las guerras de religión del siglo XVI y quién sabe si después del mismo cisma de Lutero. A semejanza de estos quiebres, la actual crisis abarca muchos aspectos. Hay víctimas que han sido creyentes, que han dejado de creer, porque por el contrario, su misma fe las ha sacado adelante. Hay perpetradores que han sido principalmente sacerdotes que han causado daños devastadores a mucha gente. Hay una institución eclesiástica que para defenderse de las acusaciones que se le hacen ha hecho todo para ocultar verdaderos crímenes y reacciona con enorme lentitud para abordar el problema con la seriedad que se requiere. Hay también una sociedad estremecida que no quiere que nunca más el clero le hable de sexo y que difícilmente reconocerá autoridad a la jerarquía católica para que se refiera a otros temas. La crisis de la Iglesia, sin embargo, debe ser vista como un giro triste de cambios culturales extraordinariamente positivos para los vulnerables, en particular para los niños y las mujeres. Nuestra sociedad está en un proceso de conversión al prójimo,
que debe ser considerado como un importantísimo crecimiento de humanidad. Estamos ante una nueva explicitación de la convicción de la inviolabilidad de la persona humana. Para entender esta mega crisis, sin embargo, se requiere ir más lejos o ahondar en otros asuntos. Es esta, por cierto, una crisis de toda la Iglesia, es decir, de la institucionalidad y de las personas. La institución eclesiástica desde hace ya siglos ha tenido grandes dificultades para procesar los logros de la modernidad. Este, a mi parecer, es la causa principal de la crisis eclesial actual. La misma Iglesia no ha hecho caso de su condena al fideísmo, Vaticano I, 1870, herejía que en términos populares puede identificársela con la fe del carbonero. La jerarquía no ha podido ni ha querido integrar fe y razón, fe y ciencia, fe y cultura. Tomemos dos ejemplos. La institucionalidad en la Iglesia es la de una monarquía absoluta, al modo de las monarquías borbonas. La gobierna un papa elegido por vida. Él mismo tiene la potestad de nombrar a todos los obispos del mundo y pedir cuenta de sus actos a los 1.200 millones de católicos. La estructura institucional sabe poco de división, de repartición y de control de poderes, de transparencias y de accountability. Me decía hace poco un campesino católico de la zona de San Fernando, perplejo ante el desempeño del clero. No se hacen cargo de nada. El caso chileno es ilustrativo. Francisco reprende malamente a los osorninos por no aceptar el nombramiento de obispo Barros. Después pide perdón a las víctimas por sus palabras hirientes en Iquique. Arreglón seguido, dada la gravedad de la situación y los muchos problemas, Francisco llama a Roma a los 31, 33, no me acuerdo, obispo de la conferencia episcopal, les pide la renuncia a todos por parejo y los devuelve al país completamente desautorizado. Los obispos partieron humillados y volvieron humillados. En la catedral, Francisco les había advertido contra el flagelo del clericalismo, pero ¿no le había pedido el comité permanente de los obispos al Papa que no nombrara a Barro? Un segundo ejemplo es de orden doctrinal. El caso de la prohibición del uso de medios artificiales de anticoncepción hace 50 años atrás con la encíclica Humanae Vitae es tan emblemático como la condena a Galileo. El estamento eclesiástico, patriarcal y androcéntrico condenó a las mujeres a ir, en nombre de la fe católica, contra su razón y su sentido de responsabilidad. A las católicas que no huyeron en la estampida de la Iglesia, esta las invita a confesar regularmente el pecado de usar la píldora. Resultado, hace mucho rato que en institución eclesiástica no se le reconoce competencia para enseñar en materias de sexualidad, pero no se da cuenta. En su momento Pablo VI hizo un importante intento de diálogo con la modernidad. Formó comisiones para abordar el tema de la contracepción. En ella participaron cardenales, obispos, curas, teólogos, pero también laicos y laicas, especialistas en temas de familia y demografía. El Papa, sin embargo, hizo caso al voto de minoría, que reflejaba la opinión de los varones célibes, entre estos el muy influyente Juan Pablo II. En nuestro caso chileno, entonces, ¿con qué autoridad los obispos han podido oponerse a la ley que permite el aborto en tres causales si ellos mismos, forzados por la encíclica, han debido enseñar a las madres que deben tener tantos hijos cuantos Dios quiera mandarles? Nuestra jerarquía eclesiástica, es ineludible recordarlo, se opuso a la ley de filiación de los niños nacidos fuera del matrimonio, a las directrices del Mineduc sobre la enseñanza sexual en las escuelas y colegios, las JOCAS, a la ley de matrimonio civil que hace posible el divorcio, a la ley de acuerdo de bien pareja,
y a la posibilidad de distribuir preservativos para impedir la propagación del SIDA. La doctrina de Humanae Vitae, que restringe la legitimidad de los actos sexuales a aquellos abiertos a la procreación, como es de imaginar, tiene atado de pies y manos al mismo magisterio para decir una palabra orientadora a los jóvenes que conviven antes de casarse y a las personas homosexuales. En esta circunstancia, ¿qué autoridad puede tener hoy un sacerdote célibe que ya no espera que valoren su voto de castidad? Un sacerdote a quien la doctrina de la Iglesia no lo convence ni a él mismo, y que no ha sabido relacionarse con los laicos y las comunidades sino de un modo autoritario. Esta Iglesia, en la que la institución eclesiástica no ha sabido discernir en el advenimiento de la modernidad un gran signo de los tiempos, se encuentra en graves problemas precisamente por no haber dialogado con la modernidad para discernir otro signo de los tiempos y sumarse a la acción de Dios en la historia. La jerarquía y también los padres y madres de familia, agentes pastorales y catequistas en este contexto tienen hoy una enorme dificultad para transmitir la fe a las siguientes generaciones. Como resultado de esta grave desconexión de las autoridades eclesiásticas con la época, la Iglesia sufre una profunda incomunicación entre su dirigencia y los bautizados y las bautizadas. A consecuencia de cambios culturales múltiples, impredecibles, globales y cada vez más acelerados, los católicos viven a dos velocidades: la de la cultura actual, culturas actuales, y la de una tradición traicionada por el tradicionalismo de líderes representantes de un fideísmo institucionalizado. Los laicos, incluso muchos sacerdotes, anhelan un catolicismo de adultos, diría Kant. Si la jerarquía eclesiástica no comienza a aprender del esfuerzo de los fieles por integrar fe y razón, si no basa su enseñanza en esta experiencia espiritual, lo mejor que pueden hacer los católicos es no hacerles caso. El fideísmo es un error que hace daño. En adelante, los católicos podrán continuar todavía solo con su fe y su sentido común. Pero ellos, y también los sacerdotes, han de reconocer que su cristianismo, a causa del anquilosamiento del catolicismo romano, no tiene entusiasmo, ni convicción, ni ideas, ni persecuciones, ni mártires. Es fofo. Así las cosas. ¿Qué hará la Iglesia Católica Occidental y Chilena para escrutar, tan debilitada como está, uno de los mayores signos de los tiempos en la historia de la humanidad? Esta enfrenta la posibilidad de desaparecer. El panorama del desastre ecológico es sobrecogedor. Hoy nada hace más necesaria la Iglesia que el reto de la sobrevivencia de un planeta que para los cristianos es creación de Dios. ¿Pero podrá la Iglesia reponerse y aceptar este desafío? Me parece que son dos las condiciones que lo harían posible. Una, que termine de desplomarse esta figura de Iglesia monárquica impedida de procesar los cambios de la vida humana, regida por sacerdotes célibes e incapaz de reformarse a sí misma, al menos a la velocidad que se requiere. Y segunda, que nuevas generaciones de cristianos redescubran al Dios de Jesús, que entendió que el poder es para servir, que enseñó que lo grande se encuentra en lo pequeño y que la fe auténtica cohabita con la razón. Entre tanto, siempre es posible lo fundamental: vivir el Evangelio en el presente. Los cristianos pueden en estos momentos imaginar un mundo distinto y construirlo con un amor inteligente. De momento, la pirámide eclesiástica les ayudará poco o nada, pero no puede ser una excusa. Siempre es posible vivir sub specie eternitatis, que tampoco el panorama del cataclismo socioambiental puede impedirles amar con lucidez y esperar contra el peor de los pronósticos. Muchas gracias. Que comienza a hablar Daniel, hay un hueco para ahí, para que no estén en la puerta tan incómoda.
pueden desplazar un poco. Hay asiento primera fila, hay asiento acá, allá al fondo. Acá hay. Primero, agradecer su asistencia, por supuesto, y quiero agradecer a CEP, sobre todo a la persona Néstor Rodríguez, por la invitación que me hicieron hace unos meses a participar en este encuentro. Y les confieso que me costó mucho aceptar la invitación, me costó más todavía escribir esto que voy a intentar explicar ahora, por varios motivos, ¿no? El primer motivo es la plena conciencia de mi ignorancia sobre estas materias. Tratar el problema que nos convoca supone muchos conocimientos que yo estoy lejos de tener cuando uno piensa en la Iglesia, que tienen 2000 años de historia encima y naturalmente requiere una competencia muy elevada, y por lo mismo todo lo que diga tiene un carácter un poco exploratorio. Un segundo motivo, más personal, por el que me resulta difícil hablar de estos asuntos, es que tengo en la Iglesia un sentimiento de recién llegado que nunca he podido superar del todo, y que siempre me ha inhibido un poco a la hora de hablar sobre asuntos relativos a la Iglesia, al menos en cuanto a católico. No fui educado en un colegio católico, al interior de mi familia no recibí una educación católica, el credo dominante de mi familia era la cienciología, pero eso nos llevaría muy lejos. Y mi descubrimiento de la religión como fenómeno se produjo de modo tardío y mi ingreso a la Iglesia todavía más tarde. Nunca olvidaré la primera vez que entré, debo haber tenido unos 17, 18 años, a la casa de un muy buen amigo mío, que es Manfred Svensson, no creo que lo conoce, su casa en Quilpue, Manfred, hijo de pastor protestante, y la primera vez que entré, tenía 17 años, ¿no?, a su casa y ver que había una biblioteca teológica y haber descubierto que la religión podía ser objeto de reflexión intelectual. Nunca olvidaré el impacto que me produjo ver esa biblioteca del padre Manfred, que era pastor, que es pastor, ¿no? Porque pese a la excelente formación que recibí en mi colegio, yo estudié la lengua francesa, esa parte de la realidad me había quedado completamente oculta. Nadie nunca me había hablado, nunca había escuchado, no sabía que existía. Me he sentido siempre, por tanto, una especie de recién llegado a la Iglesia, un recién llegado que prefiere, en general, sentarse atrás, mirar, escuchar sin que se note mucho, porque no sé muy bien, o todavía siento que no sé muy bien de qué se trata todo esto, ¿no? Y desde luego, esta crisis me ha ayudado a entender o a comprender cuán descaminada resulta esa actitud, porque la Iglesia, evidentemente, somos todos los bautizados y no solo ni principalmente la jerarquía o el clero. Y un tercer motivo de mi dificultad guarda relación con la amplitud de la crisis. De algún modo, todos los católicos estamos todavía muy perplejos frente a los hechos que se han desarrollado con el cámara lenta en los últimos años, que se siguen desarrollando. El golpe ha sido tan profundo que faltan las palabras para intentar articular algo así como una reflexión. En todo caso, a mí me cuesta, ¿no? Por lo mismo, la primera reacción es el silencio, ¿no? Yo creo que a los católicos nos toca una tarea que tiene una dimensión introspectiva, ¿no? De realizarse hacia adentro. La crisis nos ha golpeado fuerte porque toca fibras muy sensibles, porque la estructura eclesiástica falló en custodiar a los fieles y ha caído, en el mejor de los casos, o cayó en una negligencia culpable. Al interior mismo de la Iglesia se dieron y consolidaron lógicas que contrarían directamente el mensaje que los cristianos quisiéramos transmitir. Desde luego, no se trata de esperar santidad total de los miembros de la Iglesia. No tendría sentido la existencia de la Iglesia en ese supuesto, ¿no? Como decía Chesterton, bueno, para la gente enferma está la Iglesia católica, para la gente sana está la Iglesia anglicana, ¿no? Pero precisamente porque somos muy conscientes de la realidad del pecado, debemos ser muy precavidos, y no siempre lo fuimos, ¿no? Más aún, una vez conocidos los hechos, la jerarquía fue extraordinariamente lenta en reaccionar y reveló otro problema muy serio, tan serio como el otro, ¿no? No nos tomamos en serio la gravedad de las faltas ni la gravedad de lo ocurrido. Si volvemos la mirada atrás un instante a la cronología de la crisis de la Iglesia chilena, parece inverosímil todo el tiempo que se ha tardado en tener una reacción oportuna ante cada caso, y en los últimos días hemos tenido buenas noticias por un cambio en el arzobispado de Santiago, al menos parece ir en la dirección correcta, pero también sabemos que no podemos esperar que una persona o un nombramiento correcto, por decirlo así, nos salve de esto, porque eso sería volver a caer en los mismos errores de siempre, ¿no? Eso sería esperar una solución solo de la jerarquía, una forma de clericalismo, y me temo que el clericalismo es parte del problema y no de la solución. Como decía antes, los sacerdotes son parte fundamental de la Iglesia, pero están lejos de ser toda la Iglesia, y de hecho la canonización en vida de ciertos sacerdotes ha estado en el origen de muchos de nuestros problemas. En este punto surgen desde luego otro tipo de dificultades, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde buscar las causas para comprender lo que ha ocurrido?
qué nivel debería moverse una reflexión adecuada a los hechos. ¿Hasta dónde llegar en la explicación de hechos particulares sin caer en la justificación, ¿no? Porque, como dicen los franceses, el que explica siempre excusa en algún sentido, ¿no? Pero si no damos con el nivel correcto de causas, estaremos dando vueltas en círculo y podríamos lamentarnos mucho tiempo por todo lo que ocurrió, pero no estaremos avanzando en la comprensión del fenómeno. Y me parece que nuestro desafío pasa justamente por allí, ¿no? Si nuestra indignación ante los hechos es correcta y justificada, y yo creo que lo es, debe ser seguida por un esfuerzo consecuente por comprender lo que pasó. Y la pregunta es, ¿en virtud de qué mecanismos ocurrió lo que ocurrió? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué reaccionamos tan bien entonces? Y es obvio, por supuesto, que estos fenómenos son multicausales. Sería absurdo intentar encontrar un solo punto que condense toda la problemática. Pero aún estando consciente de eso, me parece que es posible identificar una dimensión, al menos de manera tentativa, que deberíamos mirar con mucha atención y que puede estar en el origen de mucha dificultad. Me explico. El sistema Karadima, que me parece que sigue siendo el caso más simbólico y revelador, pero ya sabemos que está lejos de ser el único, se caracterizaba por el encierro. Un encierro moral, intelectual y psicológico, y a mi juicio nuestro testimonio de esto sigue siendo una entrevista muy dolorosa de leer a Verónica Miranda, la mujer de esa época, James Hamilton, que está en sí, pero está en línea, se la quiero leer, aunque es dura, y que refleja el encierro psicológico y moral que había en ese mundo, ¿no? ¿Qué pensar sobre ese encierro, ¿no? Por un lado hay una voluntad más o menos explícita de apartarse del mundo, de hacer una especie de iglesia dentro de la iglesia, de modo separado y con la aceptación muchas veces benevolente de la jerarquía. Para peor, todo esto en torno a una persona, porque en un sistema caraíba no había instituciones, no había el exterior, ¿no? Todo giraba en torno a él. La reacción de la jerarquía frente al caso también deja una impresión análoga. La desidia forma parte de ese encierro, es la continuación de ese encierro. De algún modo la iglesia se hizo cómplice de ese encierro con la lentitud con la que reaccionó frente a todo esto. La idea central era, lo arreglamos entre nosotros, no es tan grave, esto queda al margen del mundo. Intentemos arreglarlo así, ¿no? Por eso se sucedieron soluciones malas, soluciones parciales, temor frente al juicio del mundo, temor frente al escándalo. Esto es muy importante. La iglesia tuvo temor al escándalo y eso es muy grave. Eso es muy grave porque habían hechos escandalosos y por tanto no había que tener temor a que salieran a la luz, como de hecho sabíamos que era lo que había que hacer, ¿no? Hubo, por tanto, me parece, cierto temor a enfrentar el mundo, a hacer la luz sobre lo que estaba ocurriendo al interior de la iglesia. Como un niño que tiene que enfrentar las consecuencias de su acto y que se esconde y apaga la luz, en lo que suele hacer uno de mis hijos. Este temor, a su vez, tiene varias posibles explicaciones. Por un lado, se supone o se asume que el mundo es hostil, porque muchas veces uno dice, bueno, no tiene las herramientas para comprender lo que pasa allá adentro, ¿no? Sin embargo, en este caso es evidente que esa explicación no tiene asidero, ¿no? Porque aquí el temor se funda en la conciencia de que habían dinámicas que eran francamente impresentables, como lo sabemos hoy día. Pero el temor también tiene otro nivel en el que me interesa detenerme, ¿no? No se entiende lo que ocurre afuera. Por eso le encierro una manera de comodidad o de confort, ¿no? Estoy aquí tranquilo. No quiero entender. Uno teme enfrentar aquello que no comprende. Como no entiendo, me encierro y me ahorro el esfuerzo de comunicar. No tengo nada que explicarme. Esto puede apresarse, me parece que puede verse lo siguiente, ¿no? Aunque han pasado ya varios años, la iglesia todavía, nosotros los católicos, digamos, cuando digo la iglesia digo todos nosotros, no ha logrado narrar lo ocurrido en torno a Karadima, ¿no? Para explicárselo a sí misma. Me temo que ni siquiera lo ha intentado, ¿no? Y una pregunta central que en algún momento vamos a tener que formular, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros los católicos contar la historia del mundo Karadima? ¿En virtud de qué mecanismo? ¿En virtud de qué es lo que pasó ahí? No hemos intentado contarlo. Muy difícil, pero deberíamos hacer el esfuerzo quizás, ¿no? Y este aspecto me parece especialmente preocupante porque revela cierta renuncia a pensar el mundo, que es también una exigencia cristiana, ¿no? Naturalmente el cristianismo introduce una tensión en el creyente, que fue identificada por San Agustín, las dos ciudades, ¿no? Que es la tensión que indigna a Maquiavelo, son habitantes de dos mundos al mismo tiempo. Y esto tiene dos riesgos, a mi juicio, simétricos. El primero es plegarse de modo acrítico al movimiento del mundo, como si la fe cristiana no implicara exigencias que pueden ser contraculturales, lo sabe cualquier mártir romano. El riesgo inverso es olvidarse del mundo, encerrarse, como si la vida cívica no tuviera ningún valor. No pretendo, por supuesto, negar el valor de la vida contemplativa que existe en la iglesia, pero que no agota la vida de la iglesia. El desafío cristiano, creo, pasa por transformar esa tensión natural en energía creadora, ¿no? Hablaba antes de renuncia a pensar el mundo. Esa renuncia implica siempre cierta abdicación de la razón, ¿no? Cuando Alain de Sanson, un historiador francés católico, observa el recorrido del catolicismo en los últimos siglos, observa una tendencia, que naturalmente tiene excepciones, pero como tendencia ve esto, ¿no?
En el catolicismo del siglo XVI en adelante hay cierta perplejidad frente al movimiento histórico. Perplejidad que muchas veces se ha transformado, lamentablemente, en parálisis intelectual. De hecho, el capítulo del libro, donde explica esto, se llama La inteligencia ha desertado la Iglesia Latina, como que ha desertado la inteligencia de la Iglesia Latina, por supuesto, de la Iglesia Romana. Según Besançon, la censura, por ejemplo, llevó a la pereza intelectual. El difícil acceso a la Biblia durante siglos dejó en desventaja al mundo católico respecto al mundo protestante. Y el índex amputó gravemente la formación intelectual del clero. Hasta 60 años, un sacerdote, un seminarista no podía leer a Kant. Y la pregunta es cómo se siente el mundo moderno si usted no lo lleva a Kant. Una pregunta seria, ¿no? Porque ese sacerdote después tenía que enfrentarse al mundo y no conocía a Kant, porque no lo podía leer. Desde luego la historia es mucho más compleja, porque ha habido esfuerzo, basta pensar en el aporte de la doctrina social de la Iglesia y la luz que hace sobre los problemas del mundo, pero aquí hubo dificultades, ¿no? Y estas dificultades inducen varios tipos de problemas, ¿no? Por un lado, el mundo se vuelve algo extraño, algo ajeno, algo difícil, se tiende, por tanto, al encierro del que hablaba antes. El mundo se vuelve indiferente para el católico y el catolicismo se vuelve indiferente para el mundo. Y eso me parece gravísimo. El pensamiento se refugia, se esconde, sale del debate y se petrifica. ¿Cómo lo explica Besançon? Dice, el pensamiento católico deja de importar, pero le da lo mismo, se complace en sí mismo. La crisis de la Iglesia católica es fundamentalmente una crisis de la inteligencia, decimos. Por lo mismo, entramos en un problema todavía más serio, que no se puede evangelizar, o sea, se difícil evangelizar porque se dejó de estar en el mundo, se dejó de comprender el mundo. No se entiende lo que ocurre y se oscila entre la actitud dogmática rígida, que no quiere conceder nunca nada, aunque fuera accidental, porque quiere preservar la supuesta pureza de la doctrina, y una rendición incondicional frente al movimiento histórico, que no comprende a mi juicio que la Iglesia no tiene vocación a identificarse plenamente con la historia, porque ni la religión de la historia ni la religión de la humanidad son la fe cristiana. Pero hay ahí una falta previa, muy grave, que es de naturaleza intelectual, ¿no? ¿Por qué el cristiano siente la tentación de esta renuncia? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender el movimiento del mundo desde nuestras coordenadas, sin renunciar a lo que pensamos, a lo que queremos, ¿no? ¿Por qué se hace tan difícil un diálogo honesto? Este es un problema muy viejo, y Joseph Ratzinger, quizás la mejor cabeza que el catolicismo haya producido muchos, muchos años, hizo el esfuerzo por enfrentarlo, pero todo indica que falta largo camino por recorrer. La vulgata contemporánea, lo que uno escucha en la calle, digamos, suele afirmar, no sin un dejo de liviandad, ¿no?, que la religión cristiana es una propuesta ajena a la racionalidad, rayana a la superstición. Entre el ojo y el cristianismo, según esta vulgata, no habría mayor diferencia cualitativa. Sin embargo, y esto es lo que siempre recuerda Ratzinger, ¿no?, cabe agregar que el cristianismo fue pensado desde sus inicios por los propios cristianos como una respuesta plenamente coherente con la racionalidad. Dicho de otro modo, el cristianismo se sintió más heredero de la filosofía griega que de los mitos paganos. Y de allí la profunda ruptura que encarna el mundo romano. Por eso San Agustín tiene que escribir un libro como La ciudad de Dios para dar cuenta de esto, ¿no? Es más, el cristianismo se funda en un hecho histórico, que es la negación del mito, ¿no? El mito no existió, es una historia. El cristianismo se funda en un hecho histórico, que tiene veracidad a nivel de la realidad, ¿no? Desde luego, esto no implica que el cristianismo sea explicable desde la pura razón, ¿no?, pero tampoco implica una ruptura con ella. Y esto es muy importante tenerlo en mente, ¿no? Esto es algo sobre que el mismo Ratzinger insistía mucho, ¿no? El cristianismo nunca renunció a la racionalidad, y el olvido de esa dimensión puede ser peligroso, ¿no? San Agustín tiene una frase que dice, la fe busca siempre la inteligencia, ¿no? Y Tomás de Aquino decía, el conocimiento que aporta la fe no calma el deseo de conocer, sino que lo aumenta. Los cristianos, por decirlo así, no somos lesos, ¿no? Queremos entender más. Queremos entender más y mejor, ¿no? En ese contexto, resulta urgente hacer un esfuerzo serio por comprender la modernidad, incluso en sus propios términos, sin renunciar, por supuesto, a las categorías cristianas. Porque, de hecho, la modernidad tiene mucho que enseñar al cristianismo, ¿no? Como sugiere Josefina Arao, una historiadora joven, en una de sus cartas, en un libro colectivo que se llama Católico y Perplejo, que es una correspondencia entre Joaquín García Oviedo, Josefina Arao y Claudio Alvarado, supongo que Josefina lo dice inspirada en Gaben, ¿no? El magisterio de la Iglesia no es algo que esté allí fijo y estático, sino que es algo sobre lo que debemos constantemente reflexionar, es algo que debemos constantemente interrogar a la luz de la realidad del tiempo presente. Ratzinger lo explica del modo siguiente. Todas las crisis que vive el cristianismo y la Iglesia en particular no son sino secundariamente, dice Ratzinger, problemas institucionales, frente a la pregunta que de verdad debemos enfrentar, y la pregunta me parece la siguiente. ¿En qué medida la pretensión de verdad que dirige la religión cristiana ha sido superada, o no, por el progreso de la racionalidad moderna? Las instituciones no son fuerzas ciegas, sino que están movidas por categorías intelectuales, y por tanto esta es la pregunta del juicio central. Y me temo, y con esto voy cerrando, que la crisis no tendrá salida mientras no nos tomemos en serio este desafío, cuya urgencia se agudiza
si tomamos en cuenta la profunda desorientación que afecta a las democracias occidentales, que han renunciado deliberadamente a la pregunta por el sentido, y que producen masas anónimas y desprovistas de pertenencia. Es cierto que la Iglesia ha perdido relevancia pública, es cierto que al menos a ojos de las élites el mundo parece ir en otra dirección, digamos que la Iglesia evangélica pone un signo de interrogación sobre esto, ¿no? Pero nada de eso debe extrañarnos a los cristianos, ¿no? Nadie dijo que los tiempos serían fáciles. No podemos olvidar además que el fundamento de nuestra esperanza no es terrenal. Sería cuando menos extraño que, enfrentados a esta coyuntura, el cristianismo y el catolicismo en particular no tuviera nada que decir, nada para persuadir. Y para persuadir, como bien dice el mismo Alain Besançon, más vale ser inteligente y poner los medios para intentar serlo. Y me parece que la propia tradición intelectual cristiana, en su amplia variedad, otorga insumos muy valiosos para esa tarea. Muchas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Hay muchos puntos comunes en la posición que ha hecho Jorge y que ha hecho Daniel. Yo creo que esto puede hacer posible una muy buena conversación. Lo que yo sugiero es que, primero, tome la palabra Jorge de nuevo, Daniel, ¿no? Vayan afinando, quizás que quede claro cuáles son las coincidencias, que son bastante evidentes, cuáles son las diferencias y finalmente qué se puede hacer, qué podemos hacer. Vamos a abrir la palabra a todos que están acá. Poco tiempo, porque les pido que cuando intervengan ustedes, no hagan discursos largos, no hagan preguntas punzantes, que pongan en apuro a nuestros convidados de hoy día. Jorge. Pues estoy totalmente de acuerdo con Mir, en todo. Incluso le voy a piratear algunas ideas para meterlas en este papel. Hubo varias expresiones que me gustaron mucho, es decir, esta indiferencia mutua entre Iglesia y mundo, eso no tiene futuro. El tema del encierro, y aquí me recuerdo esto, que la Iglesia Católica no es una secta, lo propio de la secta es el encierro, donde uno tiene la razón y hace lo que quiere con los demás. Ahí tenemos el caso. En la secta, el gurú te dice, yo sé lo tuyo. Y el otro, que anda más perdido en el mundo, dice, bueno, si es que alguien sabe lo mío, me pregunto qué es lo que tengo que hacer. Y ahí empiezan todos los desastres. Entonces es cerrado. La secta tiene que ser cerrada. Si es que le echa aire de fuera, se arruina todo. Si entra el cuestionamiento de afuera, la razón, que es una magnitud universal, ahí se acaba todo. La razón no es un ente pequeño, de pocos, sino que tiene que ver con la totalidad, con la apertura, con la crítica. Entonces, hemos vivido en una Iglesia que ha tendido a convertirse en secta, y ha tendido a convertirse en secta por ser personas sectarias, que no son capaces de medirse con la crítica, con la totalidad de la razón, no son capaces de medirse con su fe en el Dios creador, que le ha dado razón a todos los seres humanos para pensar, para salir adelante. Y en esa estamos, una Iglesia que no quiere pensar lo suyo, su presencia en el mundo, no quiere pensar la evangelización, no tiene la humildad para pensar que los tiempos no han concluido y que queda mucho por hacer y que eso que hay que inventarlo. Sin eso no hay futuro posible, no veo cómo. El problema que veo es que esta institucionalidad eclesiástica ha perdido su capacidad de reforma, y eso realmente me preocupa, porque una institución que pierde su capacidad de reforma no tiene cómo arreglar su problema. Y lo que veo es eso, es que veo que en la cúpula de la Iglesia Católica
la jerarquía eclesiástica experimenta una esclerosis tremenda. No tiene capacidad. Este Papa fue elegido para reformar, para hacer reformas. Y encuentra un enorme eco en el pueblo de Dios, pero entre medio da la impresión de que todo el mundo mira para el córner. Es decir, la institución eclesiástica como que ojalá pase luego este Papa. En cambio, en el pueblo de Dios, aun cuando el Papa, hayamos visto, avanza a tropezones, uno le perdona. ¿Por qué? Porque él mismo dice, no soy infalible. Es decir, teológicamente, es infalible, todo un rollo. Sí. Ah, es un asunto teológico que hay que entenderlo bien, es complicado entender, pero ya, bien, correcto. Da terminar en determinadas condiciones, entendido así, 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 ya, perfecto. Pero el mismo Papa está jugando con el concepto cuando él dice, no soy infalible. ¿Qué es lo que está diciendo? Está abriendo la posibilidad de que todos pensemos y hagamos y nos equivoquemos en la vida. Y que nos paremos de nuevo y sigamos adelante. Él lo mismo lo ha practicado. Pero ha abierto ventanas este Papa en ese sentido. Ya, me callo. Yo, para ser esto más entretenido, simplemente voy a plantear un contrapunto de Jorge que me pareció muy interesante y que concuerdo en algunas líneas y otras menos. Yo creo que la centralización es evidentemente un problema que afecta a la Iglesia muy profundamente, pero que no afecta solo a la Iglesia, la característica de la sociedad moderna, más que hoy día en teoría política, cómo descentralizar, ¿no? La centralización tiene problemas. En minutos en que el Estado-Nación, digamos, parece estar un poco agotado, uno intenta convencer eso, pero en fin, evidente que enfrenta dificultades, bueno, ¿cómo lo hacemos? Hasta ahí tengo que estar de acuerdo. Cuando escucho que la solución al problema de la centralización es la separación de poderes, que es básicamente la teoría de Sade, Montesquieu, para el Estado moderno, es una salida que no termina de convencerme por el asunto siguiente, porque supone, al menos en algún nivel, digamos, leer a la Iglesia como solamente una perspectiva terrenal, como si fuera solo un asunto de poder, ¿no? Y me parece a mí que la Iglesia recién entendía sus propios términos, ¿no? Y sus propios términos significa que no es solo un asunto de poder. Por supuesto, no soy un niño y sé que también hay lógicas de poder interno, ¿no? Pero no es solo de poder. Por tanto, la división de poderes, no sé si es el mecanismo para resolver un problema con el que cuyo diagnóstico tiendo a compartir, ¿no? No estoy seguro si uno aplica lógicas político-institucionales. Montesquieu lo piensa así, ¿no? Para limitar el mal. Montesquieu lo dice explícitamente, además. ¿Esto impide que el Estado haga el bien? Sí, por supuesto. Impide que haga el bien como que haga el mal. Ahora, como no me interesa lo que haga el Estado, porque me interesa más bien lo que pasa en lo que hoy día llamaríamos sociedad civil, bueno, no es tanto el problema. Aplicar esa política a la Iglesia a mí no me termina de convencer. Y respecto a lo otro, que es un asunto sumamente delicado y súper sensible, además yo quizás tengo demasiado hijo, simplemente para hablar de humanamente. Me parece que el tema de la píldora en Humana Vita a la larga, pero esto, en fin, algo que yo creo que va a terminar siendo completamente anecdótico, en el sentido que lo que hace Humana Vita, a mi juicio, es, ¿cómo decirlo?, proteger o preservar o resguardar el carácter misterioso y gratuito del origen de la vida. Y cuando estamos frente a manipulaciones o a posibilidades de manipulaciones genéticas, de clonación, para decirlo en castellano para que se entienda, esto es más complejo para que se entienda. En tiempos en los que yo puedo decidir el color de ojos de mis niños, y que por tanto mis hijos, si yo hago eso, no van a entender la vida recibida como algo gratuito. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Ahí hay un problema. Y me parece que más allá de la píldora en particular, me parece que Humana Vita plantea un punto fundamental que tiene que ver con la gratuidad de la vida. Para decirlo de otro modo, todos mis niños cuando cumplen 4 o 5 años me miran un lunar muy feo que yo tengo aquí, ustedes lo pueden mirar también, y me dicen, papá, ¿qué es eso? Bueno, un lunar que tuve siempre desde niño, siempre fue muy feo, perdón, soy feo, no tengo nada que hacer. Pero yo no puedo culpar a mi mamá porque tuve ese lunar, tampoco puedo culpar a mi papá, ¿no? Y en mi relación con mis padres está esa gratuidad que me parece que en antropología cristiana, en ser cristiana al menos, es fundamental. Y yo creo que la significación profunda de Humana Vita está por ese lado, y me parece que se va a hacer cada vez más patente mientras las posibilidades de manipulación genética sean más amplias y no hagan perder la perspectiva del don gratuito de la vida, al menos en sede cristiana, creo. Pero en fin, era solo para discutir. Voy a sí, la Iglesia no es una democracia. No es una democracia, no se le puede aplicar el modelo, jamás que puede haber muchos modelos de democracia a la Iglesia.
pero hay principios modernos de concepción del poder que no estaría mal que se le aplicaran, como este tema de la separación de poderes. Te pongo un caso, que es como bastante paradigmático, un caso chiquitito, en lo micro, digamos así, pero es muy importante. Es el tema tan común, el tema del sacerdote. Llega alguien con una denuncia de un súbdito al superior religioso. ¿Cuál es el problema de ese? El superior religioso es, por una parte, es el que manda al religioso y al mismo tiempo es el papá del religioso, es el padre. Hay dos funciones. Ahí es uno de los botones de muestra de la complejidad del problema. Porque si es que uno, como superior, ha tenido que tener un cuidado sobre la persona que abusa de una tercera persona, entonces se enredan las riendas. Que un principio, por decirlo así, de modernidad que uno podría aplicar es que esa decisión usted no la toma solo. Esa decisión de darle curso a una investigación preliminar, usted la va a tomar con otra gente. Y en ese grupo a lo mejor va a tener que participar un laico, una mujer, un psiquiatra. Esa decisión usted no. Entonces, que haya algunos controles que se divida por lo pronto esa decisión, o por último que se le pongan controles, me parece que hoy por hoy es necesario. Yo creo que se está inventando esto, ¿no? Así que gran parte del problema que tenemos es que tenemos un problema para el cual la solución hay que inventarla, porque todavía da la impresión de que se avanza con palos de ciego. Y lo otro, más cerca, más cerca. Lo otro, lo demás, evite. Hay un problema filosófico ahí de fondo, ¿eh? Con la concepción de con qué filosofía pensar la sexualidad humana. Hasta el momento se ha pensado con la filosofía de la sustancia, de lo que permanece. En eso la intuición de Pablo VI puede ser correcta, a través de la sexualidad humana, de los padres, se transmite algo muy delicado. Pero también ahí, con categorías teológicas, uno puede decir, también es hoy pensable que Dios actúa en la historia, y en la historia de todos los seres humanos, está en la categoría de los signos, los tiempos, como concepto teológico. Es decir, la verdad acerca de que la Iglesia posee, en cuanto sujeto a la revelación de Dios, está en todo el pueblo de Dios, no está solamente en la jerarquía, todos los bautizados han recibido el Espíritu Santo para pensar y actuar su vida. Y en esa acción, entonces la jerarquía tendría que tomar en cuenta que si el 90%, como es, de las mujeres están en contra de esta doctrina, por algo será. Bueno, están perdidas. Entonces ahí hay un campo que requiere una mayor análisis, porque, y sobre todo cuando de esta doctrina depende que la Iglesia no pueda abordar ninguno otro de los problemas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, la Iglesia está amarrada de mano para referirse a un tema clave en la vida humana. Así no se puede seguir. Tiene que haber un cambio. Bueno, eso. Voy a cometer un poco mi cuchara y mi experiencia de esto. Yo he sido educado en la absoluta fe católica. Y era muy claro cuando yo era niño, desde mis padres, desde el colegio, de que había una sola verdad y que era ser católico. Y que los que no eran católicos se condenaban, abiertamente se condenaban. Así que, si tú para ir al cielo tenías que ser católico. Y segundo, no hacer preguntas. Cuando yo me eduqué en un colegio bastante tolerante, al que quiero mucho, en la congregación de los Sagrados Corazones, de los padres franceses, no se consideraba que era un pecado tener la Biblia. La Biblia estaba traducida por un protestante expulsado que se llamaba Juan de Valera. En consecuencia, la religión venía a través de lo que decía la Iglesia. Pero no solo la Iglesia, sino que otra institución terrible, que es el Padre, no el Padre espiritual, sino que el Padre confesor y el director espiritual. Yo creo que para un hombre es terrible tener que dedicar su vida a meterse en las conciencias ajenas. Eso es muy duro. Y frente a esto, ¿no es cierto?
el cristianismo y la fe siguen vivos, de eso no me cabe la menor duda. Pero la actitud de la iglesia fue oponerse a todo. Yo quiero contar una sola anécdota, ¿no es cierto? ¿No? Se opuso, ¿no es cierto? Bueno, se opuso acá, se ocupaba de acá, según Hegel, según condenó el modernismo, condenó el capitalismo, condenó el liberalismo, condenó, ¿para qué decir?, el marxismo, se quedó bastante, hizo algo sobre el, no, condenó absolutamente todo. Segundo, el padre tenía la razón. Yo tuve una tía, todos tenemos tías, esta tía tenía dos padres confesores, y según lo que le convenía, le gustaba al otro. Entonces, como dice mi amigo Agustín Skella, que se confesa absolutamente ateo, no es católico, sino que muy católico. Es muy católico, se traga todo y no pregunta nada. Bueno, esto comienza a ser crisis. Yo tenía 17 años, estaba terminando el colegio y se produce un conflicto político. Porque el obispo de Santiago desautoriza a la Falange Nacional y le ordena disolverse. Y yo oigo una conversación de dos profesores en el corredor y dicen, tenemos que disolvernos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia dice que tenemos que disolvernos. En ese momento sale Monseñor Manuel Larraín y le dice, no se disuelve. Es una cosa absolutamente de loco. Después la actitud de tener la razón. Yo conocí un político cuyo nombre no voy a dar, éramos jóvenes, recién casados, aquí un día yo le pregunto, bueno, no digo, pero nos dice, díganle sí a Chile. Eso, díganle sí al Señor. Es decir, hay un mecanismo de decir, sí Señor, no Señor. Bueno, eso, diga, ¿qué nos pasó a todos? Que nos fuimos lentamente apartando y quedando. Yo diría, hoy día estoy no en el templo, estoy más bien en el atrio del templo, pero no quiero salir de ahí. Yo creo que eso está. Ese es un punto. El otro punto que creo que se ha perdido, se ha puesto tanto el aspecto de la doctrina, tanto la interpretación de la doctrina, tanto en la condenación o aprobación de políticas públicas, que un ámbito de lo sagrado creo que se ha ido borrando. El año pasado tuvimos aquí una reunión, estaba nuestro amigo Martín Hoppenheim, que habló, ¿es posible una religiosidad sin creer un Dios determinado? ¿No está el Dios posiblemente unido al rito, a una manera de demorar el tiempo? ¿No habrá un secreto perdido en la lentitud de la antigua liturgia? ¿No estaremos puestos todos metidos en un debate intelectual, pero un debate intelectual, yo diría, de segundo nivel? Porque el gran debate, la gran conversación intelectual, hace mucho tiempo que en el mundo se está dando fuera de la iglesia. Yo creo que el desafío es muy grande. Ofrezco la palabra aquí. 1, 2, 3 y 4. Ya, estamos ahí. Por favor. Tú primero, ¿no? Ya. ¿Quién? El nombre. Ah, si quieren el nombre. Fernando Crane. No te dice nada. Ya. Bueno, yo vengo de una familia, una madre muy católica, el papá no tanto. Sin embargo, fue un colegio donde la mayoría era luterano. Y la pregunta mía es, ¿por qué la iglesia luterana está menos en crisis? La iglesia luterana es mucho más democrática que la iglesia católica. Y me gustaría aclarar aquí también de que Lutero no quería crear una nueva iglesia, sino que Lutero solamente quería reformar una iglesia católica que estaba funcionando mal. Y yo creo que eso es lo que debiera existir, que ya lo dijeron ustedes, así que no lo quiero repetir. Gracias. Bueno,
una pequeña nota sobre lo que tú estás diciendo. Un hombre que quise mucho, que era mi profesor de religión, en el sexto año de humanidades, nos dijo que Lutero había muerto podrido de sífilis por castigo de Dios. O sea, había muerto podrido en vida. Por favor, Jorge quiere que den sus nombres. Si quiere, sí, ¿no? Mi nombre es Marcelo Zúñiga. Marcelo Zúñiga. Mi pregunta es bastante concreta. ¿Qué responsabilidad se le imputa o le imputan ustedes a las decisiones políticas fundamentales adoptadas por la Iglesia durante el papado Juan Pablo II? Y no me remito meramente a cuestiones de índole de los encubrimientos, los abusos, sino que a cuestiones que yo también creo que son bastante fundamentales, como lo es, por ejemplo, su relación con la teología de la liberación aquí en América Latina, en la década de los 60, 70, como también el tema de la extrema ortodoxia que caracterizó su papado en cuestiones tales como el no adaptarse a los cambios culturales de esa época. Allá. Arturo Broncoso, Ernesto, no hemos topado por aquí por allá. Quería preguntarle a Daniel, por favor. El padre Jorge habló hace mucho tiempo del cisma blanco, ¿no? Del hecho de que los católicos disciernen, son adultos, creo que sería, ¿no? Y no le hacen caso al Papa ni a nadie si es que su conciencia no se lo indica. Como consecuencia, él se ha preguntado qué hacemos con la encíclica Humanae Vitae, porque los católicos no le hacen caso. Entonces, ¿qué piensan hacer con este papel que por lo demás arrastra a todo el catecismo de la Iglesia Católica? Que en 3 años yo no he conocido a nadie que lo conozca, o sea, nadie que lo tenga. Yo vivo entre católicos, soy amigo católico, no he conocido a nadie que conozca el catecismo de la Iglesia Católica. Todos lo tienen ahí guardadito. Sí. Mi nombre es Patricio Bros. Felicitaciones por las exposiciones y la convocatoria. Es imposible, por supuesto, en un periodo como este, tratar todos los temas que están involucrados en esta discusión que se plantea. Pero no he escuchado nada, o sea, de alguna manera, por supuesto, un dicho, pero al papel de los laicos, que es un tema que constantemente surge en nuestras conversaciones, y hay un llamado del Papa perentorio que asuman los laicos, que asuman su responsabilidad. Pero ¿qué posibilidad hay que asumamos los laicos la responsabilidad si no hay espacio que nos abre la propia jerarquía de la Iglesia? ¿O tenemos que crearnos nuestra propia vinculación con Dios, encontrar un camino directo donde terminamos prescindiendo de la acción mediadora de la Iglesia? Porque a medida que decae nuestro compromiso con la Iglesia, no nos queda otra que fortalecer nuestra relación sin intermediarios, por decirlo así, con Dios. Este llamado a los laicos, ¿cómo se puede dar? ¿Qué posibilidades tiene? Y por último decir, he comprobado con mucha sorpresa, de repente no sé de dónde, y conversé y lo chequeé esto con mis amigos monjes, por ejemplo. Los monjes benedictinos son laicos, distintos que dentro del monasterio algunos sean curas, pero la orden monacal es laica. Las monjas son laicas, no son clérigos. No tienen la orden sacerdotal. Ellos pertenecen al mundo laical, y en el caso de los monjes, que los conozco bastante de cerca algunos, ellos han elegido un estado monacal como una forma de vida. La diferencia con San Benito, que es el primero que establece, ¿no es cierto?, la regla monacal, es que se supone que el monje que entra ahí, entre los cuales por lo demás elegían a uno de ellos para que se convirtiera en cura y administrara los sacramentos, entre ellos principalmente, el resto era gente laica que tomaba una opción de vida laical, monacal. Y las monjas, de alguna manera, es lo mismo. Y me dice, sin embargo, mis contactos, mis amigos, me dicen, la diferencia con San Benito es que muchas de las órdenes monacales posteriores no eran permanentes tampoco. Nosotros podíamos estar 5 años, y después de 5 años volvíamos a la vida civil, los casábamos, o 10 años, dependía de cada uno de nosotros, o permanecíamos en. Excepto San Benito, que dice que el que entra a la orden de San Benito es de por vida. Gracias.
Allá, está atrás, y después interrumpimos un poco para que contesten, y después, si hay tiempo, otra ronda de preguntas. Muy bien, mi nombre es Claudio Ibáñez, soy psicólogo, autor de un libro que tuve el honor de que participara en el lanzamiento actual. El libro se denomina De Pastores a Lobos. ¿Cuál es la tesis del libro? Y pregunto por eso, porque yo creo estar de acuerdo con todos los planteamientos que se han hecho respecto a la Iglesia, pero hay un eslabón perdido que no se menciona y que cuesta asociarlo a los hechos que conocemos y que destapan la crisis, y que son todos reveladores del descontrol sexual del clero. Se habla de la encíclica Humanae Vitae, pero la educación de los sacerdotes, la formación en los seminarios, viene de mucho antes. Y esa formación parte del supuesto, que contradice a toda la psicología contemporánea, de que las personas pueden, con ayuda de la gracia divina, suspender a perpetuidad el impulso sexual. En realidad, en la psicología no hay nada que apoye esa tesis, muy por el contrario. Todas las corrientes psicológicas concuerdan, y las evidencias empíricas así lo demuestran, que la sexualidad es un componente clave y central del desarrollo de las personas, del desarrollo maduro, del desarrollo integrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol que ustedes le ven a una sexualidad deformada que se refleja en Humanae Vitae, pero antes ya está en toda la formación clerical para el celibato? Sí, no soy competente para hablar del luteranismo. No sé, mi impresión, pero muy de lejos, es que no sé si un alemán diría que la Iglesia luterana goza de buena salud. No sé si lo que usted dice está referido a la Iglesia luterana en Chile y en otros países del mundo donde está vinculada a la corriente alemana, y eso da una dimensión distinta, pero no estoy seguro, pero insisto, no estoy seguro, no es una pregunta retórica. Pero mi impresión es que un alemán, usted diría, la Iglesia luterana está más mal que bien. Pero en fin, no. En Chile. Dejo la pregunta abierta, ¿no? Yo diría que en Chile está asociado a... esto es siempre un peligro para la religión, ¿no? Cuando queda asociado a movimientos nacionales, ¿no? Claro. Los ejemplos clásicos son Polonia e Irlanda, ¿no? El catolicismo queda asociado a una nación y eso le da mucha fortaleza, pero al mismo tiempo le da una debilidad, porque en fin, no, usted puede ser católico y no ser irlandés y no pasa nada, ¿no? Queda raro, ¿no? Sobre Juan Pablo II, yo creo que Juan Pablo II se enfrentó a un desafío difícil, que creo que hizo lo que pudo hacer con sus medios. Yo me parece que, si es que leo bien su pregunta, tenemos apreciaciones distintas respecto de su pontificado y su magisterio, pero simplemente para explicarlo, ¿no? Si uno lee lo que fue, y aquí solamente vamos a insistir con Jorge, pero lo que fue la Iglesia en los años 60 y 70, de la cantidad de cosas que se dijeron en muchos sentidos, Juan Pablo II, a mi juicio, se enfrentó a la delicada tarea, que podrá haber hecho más bien o menos bien, pero se enfrentó a esta tarea simplemente para entenderlo en sus términos, ¿no? De volverle a darle cierta unidad a la doctrina, porque si hablamos de Iglesia Católica y no de iglesias católicas, es porque algo, algún principio unitario tiene que haber allí, ¿no? Y en un minuto, yo creo, se corrió el riesgo, o gente pensó que se estaba arriesgando la unidad de la Iglesia misma. Y que eso, por supuesto, es un problema muy grave cuando somos católicos, ¿no? Queremos la unidad de la Iglesia, que se tiene que manifestar una diversidad, esa es la tensión de la cabalada, o antes, primero Juan Pablo II, hay que leerlo a la luz de eso, ¿no? Hay que pensar siempre que, no sé, creo que Pablo VI decía, no estoy decidiendo sobre esto, ¿no? No estoy decidiendo sobre esto, bueno, yo tengo que discernirlo, en el sentido de que no es que no, la Iglesia Católica no tiene una teoría voluntarista de la razón, ¿no? Sino que, bueno, es que hay que ver en la realidad y ocupando la razón qué es lo que es. O sea, el Papa es el depositario de una verdad. No es un conservador en el sentido primigenio de la palabra, no está conservando un depósito de verdad. Y en eso yo creo que, más allá de las críticas que uno puede hacerlo, me parece que eso es lo que Juan Pablo II quiso hacer. Otra discusión es si lo hizo bien o mal, exageró, pero yo creo que si uno saca ese dato, uno no entiende lo que hizo. Y probablemente la decisión más relevante es un justificado nombrar, no me acuerdo si el año o los dos años, o a los pocos años, en todo caso, a Ratzinger como prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, ¿no? Esto es curioso porque Juan Pablo II, que era muy inteligente, pero sabía que Ratzinger era más inteligente que él. Esto me parece evidente, ¿no? Esto es una crítica a Juan Pablo II. Y sin embargo, nombró como su segundo aborto a alguien más inteligente que él, y eso marcó su pontificado en el sentido que fue. A mi juicio, fue un talento, ¿no? Creo que la Iglesia sería distinta sin Ratzinger. Como dije antes, creo que Ratzinger es de las grandes cabezas que hay en el catolicismo en mucho tiempo, ¿no?
Pero en fin, sobre el discernimiento y el cisma blanco, ¿qué hacemos con los católicos que no conocen el catecismo? Bueno, intentar enseñarles el catecismo, sí. Los católicos creemos en el catecismo. Ahora, no, pero insisto, no lo creemos como algo que nos viene dado, digamos. Yo soy católico y reivindico mi condición de católico y adhiero intelectualmente a lo que el catecismo dice. No me siento mandado a hacer cosas que no quiero. No, nunca me he sentido así. Entrar a la iglesia es suficientemente viejo como para no sentirme, oiga, usted tiene que comportarse así. Yo adhiero intelectualmente a lo que ahí dice. A veces tengo preguntas, las formulo, las pienso. Santo Tomás dice, es pecado no seguir la conciencia, por supuesto, pero también es pecado no formarla suficientemente bien. Y el desafío del catolicismo es formarnos en aquello que creemos. Hay gente que no lee el catecismo, bueno, regalémosle el catecismo, hagamos una clase de catecismo, expliquémosle lo que es lo que transmite, las razones por las que usted puede no compartir alguna exigencia, pero deberíamos hacer el esfuerzo de entender la racionalidad interna de esa exigencia. Porque yo no soy especialmente economista, pero si hay una belleza en la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, es una arquitectura, es una catedral, donde todo es más o menos coherente. Uno podrá compartir o no compartir, pero la racionalidad interna de las exigencias del catecismo está ahí. Insisto, uno puede no compartir la conclusión. Pero como decía el mismo Jorge, que no le gusta la enseñanza que transmite Humana y Vital, se siente de una filosofía y tiene una lógica racional y que deberíamos hacer el esfuerzo de entender, aunque eventualmente en algún punto no concordemos. Pero insisto, a mí la gente me dice, no, es que tú eres católico, entonces obedeces ese magisterio. No, yo no obedezco, he adherido voluntariamente. Es un asentimiento de la razón, por decirlo así. El otro catolicismo, me parece que es el que nos ha hecho tanto daño, donde efectivamente el católico era un borrego que seguía lo que le decía la jerarquía. Creo. El papel de los laicos, sí, en fin, yo no soy teólogo, pero tengo dudas respecto a algunas cosas que, o sea, yo creo que un consagrado que hace voto, no sé si es laico o no, pero en fin, ahí dejo la palabra, Jorge, porque realmente como que yo estaba seguro de esto, te quedas escuchando usted, pero un consagrado que hace votos de pobreza y de castidad, pese a que no tenga el sacramento del sacerdocio, me parece difícil llamarlo laico, pero cuesta el equipo, por eso está perdido. Pues el papel de los laicos, más en términos más generales, Esto es como los políticos jóvenes que se quejan que no le dan espacio, ¿no? Pero es que no me han dado el pase, nadie se lo va a dar, digamos. No. Es tarea de nosotros los laicos construir nuestro espacio en la iglesia porque es nuestra y sentirla como parte, no algo que nos tengan que dar permiso, nos tengan que invitar, ¿no? Y hacer esto en nuestras vidas cotidianas, porque tampoco se trata de estar todo el día asesorando a la conferencia episcopal, aunque supongo que hay que hacerlo si uno se lo pide, ¿no? Sino que el catolicismo se vive, bueno, donde usted esté, digamos. No hay ninguna. Somos marcianos, no tenemos niños, trabajamos, hacemos cosas, digamos, vamos al mercado, no hay nada especial, digamos. Y yo creo, pero que hay que subir más de frente a esa responsabilidad, porque yo creo que hay cierto consenso en torno a que el clericalismo ha sido un problema serio, muy, muy serio, ¿no? en esta crisis de la iglesia. Y lo último, bueno, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo, pero en fin, simplemente no estoy de acuerdo en nada, porque, insisto, a la Iglesia Católica y al cristianismo hay que entenderlo en sus propios términos, y entender en sus propios términos la Iglesia Católica implica entender que la vocación al celibato existe y es querida por Dios, más allá de si debe ser obligatorio o no para todos los sacerdotes, que es una vida disciplinaria, que no es doctrinal, que no es dogmática, eso podría cambiar mañana, no hay ningún problema, pero efectivamente, la antropología cristiana, a lo mejor hay una psicología que no está de acuerdo, y en fin, yo no soy muy escéptico respecto a cuando me dicen la evidencia científica muestra que no creo que haya evidencia científica libre de valoraciones normativas, no me convence el momento, pero en fin, la antropología cristiana no cree que seamos perros, animales, que seamos incapaces de controlar nuestros apetitos. La antropología cristiana cree que somos animales, racionales, capaces de controlar nuestros apetitos. Eso, por supuesto, plantea muchas dificultades respecto de cómo se articula, cómo se hace, a veces se logra, a veces no, pero en sede cristiana, si queremos entender a la iglesia cristiana en su propio estereo, tenemos que al menos asumir que el celibato es al menos una posibilidad que es querida por Dios. Si no entendemos eso, estamos jugando a la iglesia desde fuera de la iglesia. Yo creo que esa es una mala manera de intentar comprender a la iglesia si es que acaso no la queremos entender en su propio estereo. En fin, me callo porque vale mucho. Muchas gracias. Respondo más o menos aprovechando lo que dice Daniela, ampliando el tema, para no aburrir tampoco. Pues la teología de la liberación, han pasado 50 años, yo me he dedicado a estudiar el tema. Hay cosas bien significativas, porque Gustavo Gutiérrez, que es padre de la teología de la liberación, así es llamado, ha
antes que terminara Benedicto, fue recibido por Benedicto, así como diciendo yo, grosso modo, acepto lo suyo. Después este Papa lo llamó para el cumpleaños. Y este Papa, según parece, acogió el aporte de Leonardo Boff, el tema ecológico. Es decir, se ha distendido esa fricción, era muy grande. Y después lo que he visto es que la teología de la liberación se ha desplegado en otras direcciones, muy interesantes en América Latina. Todo el tema indígena, han rescatado temas que estaban sepultados y con mucha pertinencia. Y después la teología feminista latinoamericana, muy valiosa. Las mujeres han estado silenciadas. Cuando uno empieza a leer las teologías feministas, cómo empiezan a aparecer una serie de temas que nunca habían sido temas. Y eso a la larga va a enriquecer enormemente a la Iglesia. Otra cosa que me surge a propósito de lo de Arturo, yo tengo la impresión de que a 500 años de Lutero, los católicos somos mucho más luteranos, para bien, en muchos aspectos, para bien, pero también habría que introducir algunas distinciones, para bien en el sentido que hemos recuperado esa apelación de Lutero al valor de la conciencia, y en ese sentido al valor de la adultez, de nosotros mismos poder pensar nuestros asuntos y resolverlos como adultos. A los niños chicos las cosas hay que hacer las pensadas, obvio, pero a los adultos no. Bueno, hay algo ahí en Lutero que es una contribución y que, por de pronto, el Vaticano II acoge lo mejor de Lutero. Todo el tema del bautismo, del sacerdocio, de todos los fieles en virtud del bautismo, eso está todavía por ser recuperado, inventado, ¿no? Está pendiente. Y eso tiene que ver directamente con el tema de los laicos. Hay algo peor que un cura, el laico. A ver, retomo lo anterior. Y sí, yo creo que aquí somos todos infantiles y tenemos que salir del circuito de la niñez para pasar a otra iglesia, porque los curas hemos necesitado que los laicos sean niños y los laicos nos han tratado a nosotros como si fuéramos mayores de edad, sin serio, muchas veces. Exagero. Entonces, ahí hay un asunto, yo en realidad no sé cómo se va a resolver, pero evidentemente que la Iglesia a futuro tendría que ser mucho más laical. Más adulta y más laical, no sé cómo se va a hacer eso. Pero realmente parece interesante que sean los laicos los que busquen los servicios sacerdotales que necesiten. En gran medida, en última instancia no puede ser todo así, pero hay que avanzar a eso. No puede ser que a una comunidad se le chante un cura y no tenga más que opinar por 10, 20, 30 años, como puede ser en un lugar campesino. La institución le chante un cura, tiene que aguantarlo. Eso, por lo menos, no va. Las comunidades tienen que tener la posibilidad de decir, mire, este nombre no nos gusta, mandan dirun, dirun, dan. Eso es lo que pasó con Osorno. Más allá que si sabía, no sabía, que aquí, acá, fue una comunidad cristiana que dijo, no nos gusta. Eso tendría que tener más espacio en la Iglesia, ¿por qué no? Y lo otro que me resuena así como, bueno, un poco a lo tuyo, Claudio. Creo que a veces la afirmación puede ser demasiado rotunda, pero evidentemente que hay un problema con el tema de la sexualidad, en el caso de los sacerdotes. Para nosotros no es un tema fácil, es un tema difícil. Lo fue desde el comienzo, para nosotros desde el noviciado en adelante. Y la vida te va demostrando que es incluso más complejo en muchos aspectos. Ahora, todos somos dotados de la sexualidad, el asunto es cómo se ejerce. Y en eso creo que no hay que perder la posibilidad de que la Iglesia apueste a que determinadas personas, ella tiene que chequearlo, sean llamadas por Dios a una entrega de este tipo, que no tiene por qué ser mejor que otra, pero que haya personas que puedan entregarle la vida al Señor así, en estas condiciones, no es de descartar que sea humanamente, que no sea deshumano. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto que ver.
por de pronto hay este problema, que la Iglesia no ha abordado bien el tema de la sexualidad y mientras no lo haga, tampoco va a tener una buena respuesta para el caso nuestro, del cura. Y con esto cierro. Me distancio de Lutero. ¿Por qué? Porque estoy cada día más católico. ¿Qué es lo que me pasa? He descubierto el valor de la tradición. Sobre todo cuando uno enfrenta la perspectiva de un mundo que cada vez se sabe menos a dónde va. Tomen ustedes cualquiera de los indicadores. Este mundo está a punto de explotar por los factores menos pensados, por el momento menos pensado. El tener una tradición de 2.000, 2.500 años que te dice las cosas más o menos van por allá, es notable. Es como tener papá y mamá. Que te dice, mira, nosotros de nuestro abuelo entendimos que las cosas más o menos se hacen así y más o menos resultan. Eso es lo que es la Iglesia Católica. Entonces, lo que conspira contra la Iglesia Católica es el tradicionalismo, no la tradición. El tradicionalismo te dice, esto siempre ha sido así. Anda a revisar la historia y nunca siempre ha sido así. Eso pasó desde el siglo XIX a esta parte. Pero la tradición de la Iglesia normalmente es mucho más amplia, es mucho más rica. Entonces, la tradición en toda su amplitud es un acervo de conocimiento que si tiene 2.500 años, 3.000 años, si juntamos al judaísmo, es una riqueza enorme para salir adelante, porque es una batería de criterios con los cuales uno puede, a lo largo de los tiempos, decidir por dónde cortar. Nos acercamos al final, estamos sobre la hora. Allá hay una persona que quiere hacer una pregunta. A ver, espera. Una, dos, tres preguntas. Bueno, espera, que son las 8:15. A las 8:30 nos levantamos. Así que, por favor, una, dos, no, cuatro, no alcanzamos. Una ahí. Y ustedes, dos preguntas, ¿no? Una aquí y otra al otro lado. ¿Quién insiste? Hay dos que insisten. Tírense ustedes al carrocero del rato. Por tanto, usted, por favor. Hola. Pero empecemos el tiempo. Yo soy José Miguel Andrade. Mi pregunta va por, porque se habla mucho del diálogo entre la Iglesia y el mundo y la Iglesia, pero también es interesante la pregunta de las tradiciones espirituales y religiosas dentro de la propia Iglesia. Y ahí lo que uno percibe como laico, o sea, yo fui criado en un colegio católico, etcétera, como muchos aquí, es que hay una especie de, claro, por una parte está esta pretensión de que están todas estas tradiciones, pero luego hay una especie de primus inter pares que es este discurso oficial de la Iglesia que es muy normativo, silogístico, y que al final, ¿qué pasa con la teología de la liberación o la teología negativa, etcétera? Y eso en la vida de los laicos en realidad es fuerte. Yo soy homosexual, dejé el catolicismo hace mucho rato. Tengo otro amigo homosexual que lidia con este tratar de cuadrar el círculo, y yo le dije, a ver, puedes encontrarte el rinconcito que quieras, pero al final, raya para la suma, el catecismo dice que tú tienes una sexualidad enferma y que tienes que vivir en castidad, y eso es así, y hay una cosa como muy rotunda y muy poco dialogante que termina de alguna manera censurando a todos los demás discursos dentro de la Iglesia que parece que no tuvieran la misma cabida. Ya, ¿se pusieron de acuerdo ustedes? A ver, no, ya. El hombre sin pelo parece que tiene más. Ya, gracias. Vale la pena ser viejo entonces. Son dos preguntas. El padre Jorge marcaba recién esta línea gruesa, estos 1000 años de tradición de la Iglesia que apuntan definitivamente hacia dónde ir. Uno bien puede asimilar o pensar que ese acervo que genera la tradición y la fe y la razón de la Iglesia posibilitan que lo dogmático, por decirlo de una manera, o ese cuerpo, llamémosle la materia propia de la Iglesia, no está en cuestión. Y lo que sí está en cuestión
es la institucionalidad que esa materia asume, la forma que esa materia asume. En ese aspecto me gustaría tener la opinión de ambos. Y antes de pasarle el micrófono, ustedes han tratado el tema en lo que se podría decir es el género próximo del tema. ¿Hay alguna diferencia específica que corresponda a la situación particular de la Iglesia en Chile? Mi nombre es Fuad Moza. Agradezco la exposición de los dos expositores, realmente muy enriquecedor. La verdad es que al contrario de Daniel, yo estudié en un colegio católico, apostólico romano, sacerdote español, pero soy musulmán. No hay ninguna encuesta científica, pero de todos mis compañeros, todos se han alejado del catolicismo por la cuestión sexual. Y comenzó el tercero o cuarto medio con todas las preguntas que no los sacerdotes españoles que fueron mis profesores, sino que había hermanos chilenos que en las preguntas de orientación iban, tocaban ese tema y era bastante incómodo para todos. A razón de una charla que me pidieron en la Universidad Católica, precisamente, para hablar del Islam, habían 25 alumnos, padre. Para poder responder la diferencia entre sunita y chiita, yo pregunté a esos 25 alumnos cuántos eran católicos y eran evangélicos. Uno levantó la mano diciendo, soy evangélico. Y yo dije, bueno, entonces puedo suponer que el resto son católicos. Todos me dijeron que no. Todos. Y dije, bueno, pero supongo que ustedes son de padres de familia católica. Sí, me dijeron. Hoy día tenemos una realidad y la fe del Señor, no sé su nombre, disculpe, es, a pesar de todas las cuestiones que todos conocemos, está firme. Aquí hay un promedio de edad tal vez sobre 60 años y la fe de esas personas está firme y pueden criticar lo que sucede en los acontecimientos por todos conocidos. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos pensar para el futuro? Cuando nuestros hijos que tienen 10, 15, 20 años, va a ocurrir en 30 años más. Quiero preguntar en forma directa la opinión de ambos acerca del papel que ha tomado el laicismo, fundamentalmente europeo, para destruir el concepto de fe, destruir, tú estudiaste la Alianza Francesa, ese concepto que tienen tan firme ellos. Entonces, esa desacralización de la religión, llevándonos a extremos como lo que habla el feminismo, las cuestiones feas que hacen en las calles, etc. ¿Cómo va el crecimiento del laicismo? ¿Cómo ustedes lo ven desde el punto de vista académico y social y el futuro, digamos, del catolicismo de aquí a 30 años más y las nuevas generaciones pensando de acuerdo a la realidad que estamos todos conociendo? Son muchas cosas, así que voy a tomar así un poco al lote. Tomo directamente el tema de la homosexualidad. Yo creo que aquí nuevamente sale el tema de la sexualidad. Creo que la Iglesia tiene que revisar a fondo su doctrina al respecto. A principios del siglo la Iglesia ha podido decir la sexualidad es una perversión compartida con la ciencia del concepto. Después va a decir no es una perversión, es una enfermedad compartida con la ciencia del concepto. Y hoy por hoy puede decir, no sé cuál es la expresión exacta, no es una enfermedad, es una condición. Es una condición, ya, es una condición. Aceptemos que en la mejor de las explicaciones sea una condición. Entonces el cristiano puede decir, mire, yo creo en Dios creador. Si a mí el creador me ha dado la condición, ¿por qué me niega el ejercicio? Hay una pregunta clave que hoy por hoy la moral cristiana tiene que responder. Porque Dios habla a través de la historia y da la impresión de que la recuperación de la dignidad de las personas homosexuales requiere pensar su condición, porque el Evangelio así lo exige. Entendí bien lo de la institucionalidad. Yo creo que hemos estado dando vueltas en torno al tema. Es decir, evidentemente que hay un asunto de la... ahí está centrada la...
la crisis, ¿qué más podría decir yo? ¿Qué hace complicado esto? Porque en el fondo en la Iglesia Católica algo hay de una crisis de fe, porque la institucionalidad, que es la que representa la fe, no es creíble. Entonces, ahí tenemos un problema grande. No basta con decir que creemos en Dios. Bueno, ¿en qué Dios creen? Al concepto de Dios hay de todo. Pero hoy tenemos un problema de no le creemos a los que nos hablan de Dios. Nos dicen, Dios, esto. Sí, pero ¿y usted a dónde? Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema de la transmisión de la fe también, además, de los papás. ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Esa es la pregunta que estaba. Claro que hay ideas, la cultura, sobre todo la europea, la experiencia europea de Dios con su laicismo nos afecta, pero no es el único factor por el cual nuestra fe chilena, por decirlo así, bajando al territorio, está en crisis. Ya sabemos que confluyen muchos factores. Sí, perdón, estaba pensando, lo que es muy interesante. Como dije al principio, todo esto me queda muy grande, o sea, no es un problema de verdad muy gordo. Yo creo que aquí está mi diferencia, a lo mejor es fundamental, lo expresaba, ¿no? ¿Qué quiere decir que Dios habla a través de la historia? ¿Quién es el intérprete de esa historia? Yo soy muy escéptico de la filosofía del progreso y soy todavía más escéptico de la identificación de la religión cristiana en un momento histórico. Yo creo que ahí está, hay un punto en el que no estamos de acuerdo. No. Yo no sé muy bien qué quiere decir, no sé bien quién interpreta la historia, no sé quién es el parlante de la historia, es una idea muy hegeliana, ¿no? Y a mí me queda lejos, pero a lo mejor no la he terminado de entender, ¿no? Yo, en fin, insisto que, como decía Ratzinger, bueno, los problemas institucionales son siempre secundarios respecto a la verdad, digamos, y esto conecta con una parte de la pregunta, ¿no? Yo conozco gente que lamentablemente ha perdido la fe por escándalos sexuales, y a lo mejor es porque entré más viejo a la iglesia, pero yo no tengo fe en los sacerdotes, nada personal, Jorge, pero no tengo fe en los sacerdotes, todos los sacerdotes chilenos mañana caen una redada, digamos, de trata de blancas, digamos, a mí en mi fe me da lo mismo, en fin, espero, ¿no? Yo no tengo fe en los sacerdotes, no está ahí depositada mi fe, digamos, si son personas como nosotros, falibles como nosotros, además los cristianos tenemos el pecado original, digamos, no, a mí me cuesta entender eso. Y respecto del papel de lo que usted llama el laicismo, bueno, que manera que el filósofo político católico francés dice, bueno, que eso también abre una oportunidad a la iglesia, ¿no? Porque hubo una confusión muy grande durante siglos entre la confusión entre iglesia y Estado, y eso, la iglesia pagó costos por eso, pagó costos muy altos, ¿no? Y bueno, hoy día, o sea, qué sé yo, era impensable, aún en el momento más álgido de la Edad Media, digamos, que el Papa pudiera nombrar obispo sin preguntarle al soberano, ¿no? Bueno, hoy día la Iglesia se maneja con libertad y eso es una ganancia, obviamente que pierda alguna relevancia pública, pero también una oportunidad. Entonces, ha tenido efecto, yo conozco de cerca, porque vivía allá en la Iglesia Católica Francesa, que tiene muchas dificultades, pero es una iglesia que sigue estando muy viva, digamos. O sea, en fin, a lo mejor esto, lo que yo digo, solo se puede entender a la luz de que nadie nos dijo que los tiempos iban a ser fáciles y que la esperanza que tenemos los cristianos no es terrenal. Pero nada de lo que me dicen de la crisis de la iglesia, por eso estamos reunidos aquí, porque hay crisis, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Nada de lo que me dicen me mueve en algo, o sea, creo que hay muchos problemas, ¿no? Bueno, aquí estamos, no, nadie nos dijo que los problemas están resueltos, ¿no? Quiero decir, eso. Bueno, estamos en el final. Yo quiero recoger brevemente y hacer una observación. Este grupo grande de gente es particularmente cristiano, porque nadie dijo aquí, en este momento, la Iglesia Católica es un desastre y hay que volver, ¿no es cierto?, al cristianismo del año 1920. Y tampoco nadie dijo que el cristianismo aquí se terminó. Así, curiosamente, ha resultado ser una asamblea más bien de creyentes con problemas que no creyentes. Eso es interesante. Quizás la convocatoria era un poco así, ¿no es cierto? Y la otra cosa que me llama la atención es que el promedio de los asistentes está sobre los 50 años. Algo pasa con los jóvenes. Hemos enviado invitaciones a todas las pastorales de todas las universidades, ¿no es cierto? ¿No? Es un problema, usted lo ha planteado muy bien,
era un problema de los que pasamos los 70 años. Hay un joven que usa una pregunta buena, que una pregunta de teología de la liberación, digamos. No eres particularmente amigo al Papa Huitila. No me queda sino que pedirle a todos ustedes un cariñoso aplauso a Jorge Daniel.